Bueno, entonces vamos a mirar así al azar. Modo. Articulación del codo. Nosotros miramos es en la placa lateral, ¿cierto? Y nosotros miramos los bordes óseos regulares y el espacio conservado. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Cierto? Yo le muestro en cambio. Eso es codo. La verdad es que siempre están desordenadas, no sé por qué ni cómo. Pero vamos a mirar aquí estaba una. Esto es articulación del hombro. ¿Cierto? Sí. Espacio articular conservado, bordes óseos regulares, pero ya vemos que los bordes óseos ya no están tan homogéneos, ¿cierto? Ven que tiene algunas áreas más blancas y unas áreas más que aquí está superpuesto también con la parte de la coracoide, ¿cierto? Pero el espacio está conservado. ¿Estamos? Sí. Esto de aquí es una lateral de rodilla, vamos a mirar, esto es una, antiguamente hacíamos esto, ¿no? Las artrografías. Nosotros poníamos contraste y poníamos contraste dentro del líquido articular y luego le íbamos tomando en oblicuas para poder ver un triángulo negrito que es el menisco. Entonces, antiguamente, ¿por qué? Porque anteriormente no teníamos nosotros la resonancia magnética. Y ustedes ven que se pinta una línea blanquita finita y me dibujo un triángulo y entonces nosotros veíamos el cartílago y veíamos si el cartílago estaba bueno o el cartílago del menisco estaba fisurado. Entonces actualmente esto lo hacen, pero ya no se hace en rayos, se hace con tomografía, se hace con resonancia. Si nosotros miramos, esta de hombros es mucho más bonita. Se dan cuenta que el espacio se ve más homogéneo, está más grande el espacio articular y los bordes óseos están más regulares, ¿sí? La anterior que veíamos como que el espacio, ¿cómo está el espacio si yo comparo? Entonces no está normal, ¿se dan cuenta? Y yo ya tengo que hay borde del húmero que está todo escleroso y que está muy heterogéneo. Entonces este paciente ya, este espacio articular no está tan... no está tan bueno, entonces eso ya me indica que hay patología. Entonces estas son... Si yo les muestro esta placa de pelvis, miren ustedes qué es lo que vemos. Entonces... ¿Qué vemos, doctor? ¿Cómo está el espacio articular? El derecho está disminuido. ¿Y el izquierdo? También. También, ¿cierto? ¿Qué más hay? ¿Cómo están los bordes óseos? Escleróticos. ¿Qué más hay? Hay unos... ¿Hay quistes o no hay quistes subcondrales? Sí. Se da cuenta que todas estas bolitas negras, tanto en el fémur como en el acetábulo, son quistes subcondrales. ¿Conclusión? ¿Cuál es su conclusión? Artrosis en cadera. ¿Qué lado está comprometido? Derecha, izquierda. Los dos, sí. Con artrosis bilateral. ¿Cuál de las dos está más? Derecha. La derecha. Entonces le decimos a predominio derecho, ¿sí? Lo vemos todo, lo vieron todo, ¿cierto? Eso puedo decir que es un pico de loro, es un osteófito. Los que están hacia acá, hacia abajo, luego. Sí. Y acá también tienen. Sí, poco, hay más. Tiene también osteofitos, sí. Osteofitos, no se olviden, ¿cierto? Conclusión: coxoartrosis bilateral a predominio derecho. Si yo le muestro esta imagen, ¿quién sigue? ¿Qué vemos? ¿Qué me dice que hay? Pensamiento del espacio articular, osteofito, pero es asimétrico. Los dos están pinzados.
No. Interna. La región interna, ¿cierto? Miren la gran esclerosis, ¿lo ven? Bien blanco, ¿qué más hay? Osteofitos. Y miren, hay una cosa bien ahí, ¿se acuerdan que decíamos que podía haber alguna línea negra con aire? ¿Lo ven? Como si fuera aire de articulación. Conclusión, ¿cuál es? ¿Qué otro detalle hay? En la plaza lateral también vemos que no lo hemos mencionado ahí, es que el espacio entre la rótula y el fémur rotuliano también disminuye y también podemos ver osteofitos en los bordes de la rótula. Conclusión. Gonartrosis. Leve, moderada, severa. ¿Qué le pone? Moderada. Si yo le enseño esta placa, doctora. ¿Qué me dice usted? ¿Cómo está el espacio? El espacio articular disminuido en la parte de la región interna. ¿Qué más? Osteofitos en los bordes, y yo le digo osteofitos en los bordes tibiales o en los bordes femorales, esclerosis subcontral. Conclusión, mire, ¿lo ven el osteofito? Qué bonito se ve en esta otra toma, ¿no? Sí. Qué bonito se ve, ¿no? Y este es de las dos rodillas, doctora, ¿sí? Y aquí está la otra. ¿Qué le hizo a la otra rodilla? Como yo pinzo los dos lados internos, ¿cómo se van mis piernas? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo se da un geno? Un geno vago. ¿Cuál de las dos rodillas está más afectada, doctora? Izquierda. La izquierda. Entonces hablamos de gonartrosis bilateral a predominio. Izquierda. ¿Qué grado le pone? ¿Leve, moderado o severo? No, moderado todavía, doctora. Ahorita por aquí va a mirar cómo está. Si yo le muestro esta rodilla, doctor, esta rodilla izquierda, ¿cómo está? ¿Se dan cuenta? Es que a veces es difícil poder decirles cuál es leve, moderado, severo, pero el sentido común ya le dice. ¿Cuál de las dos rodillas está más afectada, doctor? La izquierda. Miren cómo es el espacio articular en la izquierda. Miren cómo se pinza tanto, miren cómo le da el efecto en varo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Lo vieron todos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo describimos? Pinzamiento del espacio articular interno, ¿en qué rodilla? En ambas. ¿A predominio? Izquierdo. Izquierdo. ¿Qué más? Esclerosis subcondral, quiste subcondral, edredre. ¿Se dan cuenta? ¿Qué sigue? En cambio yo le muestro esta imagen y ¿qué me dice cómo está el espacio articular? Dígame, doctora. ¿Cómo están las caderas? ¿Cómo está el espacio? ¿Se dan cuenta qué bonito se ve el espacio? ¿Cómo está el espacio, doctora? Conservado. Está normal. El espacio está normal, conservado. Hay una leve esclerosis en borde acetabular. Esa leve esclerosis ya me hace parar mis antenitas, que ya por algo debe estar esclerosándose. Entonces es un signo incipiente de artrosis, lo describen algunos. ¿Sí? Y vemos, pero no hay lesión, no hay erosiones, no hay nada. Lo describimos nada más. Espacio conservado y leve esclerosis en borde acetabular. ¿Sí? Miren, aquí en este hueso ven una imagen blanquita. Generalmente esos son infartos óseos focales. Si yo le muestro quién sigue, ¿se dan cuenta que en cada paciente es un mundo diferente, sí? ¿Qué vemos aquí, doctora? Pinzamiento en el barrio interno, en bilateral, esclerosis. Ve que este subcondral es acá, en el lado de acá, ¿no? Miren, uno chiquito, chiquito, cierto, ¿no? Conclusión, miren cómo el hueso también disminuye en densidad, ¿no? Osteoporosis, porque el abuelito ya no se mueve, porque ya le duele su rodilla para caminar, porque ya no puede caminar. Conclusión, ¿cuál es? Bilateral, ¿a predominio? Izquierda. Entonces, esto es fácil, ¿cierto? Yo creo que ya nos acordamos. Que uno es más, que otro es menos, ¿cierto? Entonces, no, doctor, ¿qué vemos aquí? Bilateral en la región interna. ¿Qué más? Las esclerosis. De la dos rodillas, ¿cuál está más? La izquierda, ¿cierto? Esclerosis subcondral, aquí no hay muchas teodas, si hay algunas. Por aquí veo unos huequitos negros, ¿lo ven? Uh-huh. Sí, sí tiene. Entonces, conclusión.
con otros en la teoría comprensional de la izquierda. Así es. En cambio aquí, si nosotros miramos esta placa, ¿cómo está el espacio, doctor? El lado derecho, ¿no? Sí, lado derecho. ¿Aquí quién está afectado más? ¿Es el lado? Derecho. Miren cómo se hace la esclerosis, incluso cómo lo rota un poco, porque está un poco rotado. Por eso es que se recomienda siempre de pie. ¿Sí? Y miren acá, quien sigue aquí que vemos. Otro de los signos que algunos describen es este, ¿no? ¿Qué vemos, doctor? Pensamiento del espacio articular en ambas rodillas. ¿En qué lado está más pinzado? ¿Interno o externo? Externo. Externo, ¿cierto? Aquí está el externo, ¿cierto? Entonces, ¿qué más? Esclerosis. Esclerosis, subcondral. Y miren, les decía que hay otro signo que algunos también lo muestran, que es que las espinas se hacen como puntitas de agujas, como si salieran osteofitos de las espinas intercondiles, ¿sí? Como que se hacen más puntudas también, ¿no? Conclusión. ¿Qué artrosis le pone? ¿Leve, moderada, severa? Moderada. De leve, moderada, pero todavía el espacio está conservado, ¿cierto? No se ha perdido. Pero si yo le muestro esta que está, ¿quién sigue? Eso. Miren, esa rodillita. ¿Sí? Esa ya no lo mueve, ¿no? ¿Qué vemos, doctor? ¿Qué le pone? ¿Qué artrosis le pone? ¿Leve, moderada o severa? Severa, ¿cierto? Miren en la rodilla izquierda, ¿cómo está? Ya no hay espacio, se pérdida del espacio en la región interna. Miren cómo se lo comió el hueso, ¿lo ven? Por eso es que el hueso se esclerosa, porque al final se lo va a desgastar, se lo va a comer. Se lo empieza a comer y se empieza a meter. Por eso los quistes subcondrales se dice que son la sinovia del líquido que entra hacia el hueso y se lo empieza a disolver. Y la boliviana no puede doblar la pierna, no puede subir la escalera. Y en el otro lado también está afectado, ¿cierto? Pero definitivamente que de las dos rodillas está más afectado el lado izquierdo. Entonces, si nosotros miramos más de un lado, más del otro, más esclerosis, más quiste, más destrucción, menos destrucción, más pérdida del espacio en cada paciente es diferente. ¿Se acuerdan cómo se llamaba cuando se destruía el centro? En alas de gaviota, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? La artrosis inflamatoria. ¿Se acuerdan? Que se hundía bien en el medio y me daba la solo como si tuviera casi una alita y la otra no mucho. Pero este ya es una inflamatoria, ¿cierto? Es muy típica, muy clásica. ¿Qué otro detalle cuando hablamos de articulaciones? También cuando hablamos de articulaciones hemos dicho también valoramos las partes blandas. Y en este caso, ¿qué tenemos en el espacio articular? ¿Qué les llama la atención? Que hay unas calcificaciones, ¿se acuerdan? Los cristales que se acumulan, las gotas, las pseudogotas. Generalmente cuando es así en la pseudogota, todos los cristales, ¿lo ven cómo se ha metido acá? ¿Sí? Y también, ojo, vemos calcificación tendinosa, vemos que la parte blanda está calcificada. Entonces, generalmente lo vemos así. Entonces, en articulaciones, en cambio ese hombro no está así, miren ustedes. Este hombro está súper bonito, ¿sí? Se ve la gran diferencia entre el uno y el otro, ¿cierto? Tengo cristales en el espacio articular y tengo calcificación en parte blanca, calcificación tendinosa. Entonces, cualquiera de las articulaciones siempre debemos de tratar de nosotros de ver el espacio que debe ser normal. El espacio, ¿por qué? El espacio articular es el cartílago bueno, conservado. El borde óseo regular, el hueso homogéneo. ¿Qué diferencia, no? Si miramos esto, es articulación del codo. Si nosotros miramos el codo, también vemos lo mismo, el espacio articular conservado. Miramos la superficie articular. Esa es una rodilla en lateral. Miren, aún en lateral yo puedo hacer el diagnóstico, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Y nosotros vemos osteoartrosis severa. Esta es una infecciosa que se ha comido todita la cabeza del fémur, ¿lo ven? Sí.
se ha comido toda la cabeza, el fémur, ¿y qué le ha pasado a la cabeza del fémur? Como ya no hay cabeza, ¿qué hace? Se luxa y se sale del espacio articular. Lo vemos, la cabeza debería estar acá. Todo está blanco y negro, comido, ya no hay cabeza y se ha luxado, se ha salido. Esta es una patología, en este caso fue, me parece, una piógena por una bacteria que entró y hizo una. Cuando nosotros miramos con resonancia, es mucho más bonito y es mucho más fácil. Entonces nosotros miramos la resonancia, este es un artrotén. Nosotros ponemos el contraste y pintamos y buscamos los triangulitos, igualito que buscamos en el otro, buscamos los triangulitos si están lesionados o no. Realmente no es, tenemos, a veces lo vemos en uno o dos cortes los triangulitos que estén buenos para ver los meniscos. En cambio, cuando nosotros miramos resonancia, pues ahí se ven los meniscos, pero de una manera increíblemente bonita. Ustedes lo ven, el menisco perfectamente bien. Y el menisco lo vemos y vemos si se ha roto o no se ha roto. Cuando se rompe nos hace unas líneas blancas dentro y tenemos diversas fisuras. Las fisuras pueden ser horizontales, pueden ser verticales, pueden ser en radiales, pueden ser en diferentes formas. Pero no hay nada mejor que resonancia magnética para ver meniscos. Y ojo, que también nosotros no se olvide que hemos hablado del cartílago que también lo vemos muy bien con resonancia. Si yo miro, esta de aquí es igual a otra artrotén. Aquí sí se ve en uno de esos, entre ese con resonancia y ver tu menisco así chiquitito, que solamente lo ves en unos pedacitos de corte, pues la diferencia es abismal, doctores. Pero si no tienes resonancia, pues ni modo. Tienes que acomodarte y hacerlo con el tomo, ¿no? Pero, como les repito, generalmente lo ideal, lo que pasa es que no todo el mundo tiene aquel paciente que trabaja en el SEGAT. Imagínense que va a poder, yo le pido resonancia magnética y no come todo el mes, ¿no? ¿Sí? Si yo miro esta tomografía, ¿qué le digo? ¿Quién sigue? ¿Quién nos falta? ¿Quién no ha hablado? ¿Quién no hemos escuchado su voz? Doctores detrás, la doctora, ¿qué vemos aquí? ¿Qué le llama la atención en esta tomografía? ¿Qué le diagnosticamos, doctora? ¿Qué tiene este paciente? La misma gracia, ¿cierto? ¿Qué tiene? ¿Cómo es el espacio? ¿En qué región? ¿Interna o externa? En la región, acá está el peroné. En la región interna. ¿Qué más hay, doctora? No, la doctora que está detrás de este, de blanco. Doctora, ¿qué vemos aquí? Usted, doctora, usted no ha hablado. Disminución del espacio articular, un quiste secundario. Lo ve enorme, ¿sí? Lo ve en la esclerosis, qué bonito se ve en la tomo. ¿Qué es eso? ¿Una? ¿Cuál es su conclusión? Una osteoartrosis. Una osteoartrosis. ¿Moderada o severa? ¿Qué le pone? Ya, moderada, severa, ¿cierto? Moderada. Entonces, en cambio, aquí miren, han visto un hombro, qué bonito, y lo van poniendo así en 3D y le van dando vuelta, ¿no? Qué bonito, ese lo tomo, qué bonito se ve. Y como lo hacemos, por eso es que prefieren verlo así. Y vemos el espacio articular y vemos la superficie, le van dando vuelta. Y vemos que está. En cambio, este es RMD de rodillas. Y estos son un corte coronal, ¿no? Un corte sagital. Y no solo por lo bueno del arte, es que no solo veo el menisco, sino veo también todos los ligamentos cruzados, vemos todas las partes blandas, todas las partes del hueso. Entonces la gran bendición de la resonancia. Si nosotros ya no podemos curar la rodilla, ¿qué hacemos? Le ponemos su prótesis. Ya le pusieron la de un lado, falta la de otro. Porque esa articulación ya no puede mejorar, ¿cierto? Entonces, ¿te acuerdan de esa TV? No era TV, era una infecciosa. ¿Te acuerdas? Sí. La misma, ¿cierto? Uh-huh. La misma. En cambio, ¿esto qué es? Hay otra patología que en estos casos tenemos que tener mucho cuidado para
para diferenciarlo, es la necrosis de la cabeza femoral. Pero la necrosis de la cabeza femoral, nosotros hablamos de la osteonecrosis aséptica, que entra en uno de los diagnósticos diferenciales, porque ¿cómo está el tamaño de la cabeza? ¿Cómo están las cabezas femorales? Aplastadas, heterogéneas, osteonecrosis aséptica. No es que le entró infección, no es que se necrosó porque la infección, es porque ¿quién le da la irrigación? El ligamento redondo viene y le da el vaso y le da la irrigación a la cabeza. Yo rompo eso, altero eso y se produce lo que le llamamos la famosa enfermedad del eje Calvé-Perte, ¿no? La enfermedad de Perte, osteonecrosis aséptica. Creo que esta es la presentación. Esto era partes blandas de pie, yo puedo mirar una placa y veo las calcificaciones de las arterias, ¿no ves? ¿Lo ves cómo están todas las placas ateromatosas en las presas arteriales? También evaluamos partes blandas a veces, evaluamos, por ejemplo, miren esto que era, este es el vivo, ¿no? Era una artrosis en una lateral. Ajá, miren esto que es. Es una imagen muy bonita en granito de café. Esto es un vólvulo de sigmoides. Esto es unos papeles que van a pasar la rodilla. Esto es parte blanda. Partes blandas entre tomo y resonancia nos sigue ganando resonancia. Esto es muy atractivo. Me parece que creo que la otra semana hacemos el repaso, ¿cierto? ¿Qué era esto? Hemorragia. ¿Qué era esto? ¿Qué es el hueso? Fractura con un hundimiento y un hematoma epidural. Excelente. Supone que esa es la idea. Sería un poco sorprenderlos para ver cómo va. ¿Y ahí? Infarto cerebral, ¿cierto? Entonces hoy está bien, muy feliz. Ya. Vamos a, más bien la próxima vamos a ver un poquito también de sus senos para más tarde, ¿no? Listo, doctores.